...la uva, las cajas de los hondos... ...¿por qué?, porque, porque es muy trabajoso... ...así que tengo yo una bestia para un mulo... ...para cargarle los cajones... ...y sacarlo a cargadero, donde está el coche, al carrer Hay muchos viñedos aquí... ...pero nadie tiene plantaciones muy grandes... ...son todo hectárea una hectárea media, dos hectáreas... Eh, ...estos viticultores eh, han hecho pasa... Eh, ...o también han hecho vino para propio consumo... Eh, ...como la juventud se interesa un poco menos por la agricultura... Eh, ...estos viticultores mayores lo tienen difícil... ...porque laborar estos viñedos es un trabajo durísimo... ...no se puede imaginar lo duro que es... ...no solamente la cosecha que es solamente una vez al año... ...sino quitarle la mato... La mata a, a, a esta tierra es un trabajo eh, muy duro, cavar es también muy duro porque el suelo es, son piedras, piedra dura. Y eh, también está la montaña, eh, bueno, los viñeros están en estas montañas muy inclinadas, entonces no es fácil aquí eh, elaborar la, eh, la tierra y producir eh, uvas. Y ya quedaría la cepa terminada. Esta tierra 100% pizarra descompuesta, eh, la pizarra es lo que le aporta esos toques de mineralidad, de salinidad. Estos viñedos de aquí de la Sarquía, en diferencia a otros viñedos de Moscatel de Alejandría que hay, por ejemplo, en Alicante, eh, tienen esta mineralidad porque parece ser que desde hace o sea, hace miles, miles de años el, el mar regaba estas, estas montañas y por eso esta pizarra que, que tenemos aquí en este viñedo, que sigue hasta la profundidad, porque vemos aquí una sección de tierra y es que la viña está clavada en la, en la propia roca madre, eh, tiene mucha mineralidad, mucha salinidad, mucho, eh, mucho material descompuesto que proviene de, de esos sedimentos marinos que podrían haber estado aquí hace, hace muchos años. ¿no? La presencia de la vid en nuestro territorio es muy antigua. Evidentemente la ocupaba en su, en su, en su aspecto de silvestre, pues ocupaba este territorio de forma natural. Y las, los primeros indicios, sin embargo, que se tienen sobre el vino y sobre la vid domesticada, pues provienen prácticamente desde el segundo milenio, prácticamente el primer milenio antes de nuestra era. ¿eh? Eh, esos son los primeros indicios de, de vida domesticada. Probablemente conectada con la influencia fenicia de haber venido desde el Líbano, desde Tiro, de haber venido y haber hecho sus primeros asentamientos en esta, en esta región. Aquí en la zona de la Sarquía tenemos eh, diferentes pueblos. Eh, justo en la, en la cima de la montaña tenemos comares. Eh, son pueblos pues muy antiguos, no, eh, pues están fundados incluso eh, los árabes vivieron allí y de hecho la mayoría de los nombres de muchos de estos pueblos pues tienen su, sus raíces eh, en, en lo que es la escritura árabe y, y bueno por lo que se cuenta en las escrituras en las canciones de los pueblos porque son pueblos que tienen además sus propias canciones y, y en esa época se cultivaba la uva porque son cultivos que ya no se puede demostrar porque la filosera devastó todo lo que era el, el cultivo antiguo de Málaga pero sí que se hacía vino sí que se hacía vino en aquella época sí que bebieron vino dulce y además de lo que es el método más natural que es el que estamos haciendo ahora bueno no cabe duda que desde que se instalan los fenicios como decíamos antes hay un, un proceso de, evolutivo del vino y eh, de la producción vitícola en Málaga eh, los romanos posteriormente eh, los árabes también hacen eh, una gran cantidad de vino. Málaga se llamaba Sharab al-Malaquí, ...el bebida de, de, de Málaga. Ese era el vino de, de Málaga. Nuestra bodega se llama Bodegas Bentumiz porque tenemos aquí la vista a, a la montaña eh, más alta que se llama Bentumiz. Hay restos, ruinas de, de un castillo árabe en Bentumiz. Y antiguamente eh, todos estos pueblos se llamaban los Pueblos Blancos de Ventumis, Entonces nos pareció un nombre apto para, para darle a la bodega. Nuestros vinos eh, tienen todo el nombre de Arrianas. Arrianas era una aldea árabe muy cerca de la bodega, donde los moros ya se dedicaban al cultivo de la vid y hacían vino que. Y, ...que llamaban jarabe, era un jarabe medicinal... ¿no? ...y además Ariana significa aromático... ...entonces eso también, bueno, lo hemos elegido... ...para nombrar este, eh, nuestros vinos. Antiguamente en, en esta zona de, de Málaga... Eh, se utilizaba la uva moscatel de Alejandría y la Pedro Jiménez. Y durante siglos se, ha hecho, se han hecho vinos dulces con, eh, con estas dos eh, clases de uva. Y para obtener un buen eh, grado de azúcar de bomé... para empezar eh, la uva, eh, dejaban sobremadurar la uva en la planta y también utilizaban el sistema del asoleo. En esta zona hay muchos paseros, cada eh, finca, cada eh, bodeguita tenía su, sus paseros, donde se ponen después de la cosecha la uva, tien, se tienden la uva debajo del sol para, para que perdiera liquidez y ganara en, eh, en azúcar, en dulzor. Nos dedicamos fundamentalmente a la uva pasta moscatel y al vino moscatel de Málaga. Ambos productos con denominación de origen Málaga. Actualmente solamente quedan en la alquías aproximadamente sobre 1.500 hectáreas dedicadas a la uva moscatel. Hace 30 años estábamos por encima de las 3.000 hectáreas. Eh, observamos un gran retroceso en, en pérdida de producción y calculamos que de aquí a 15-20 años. Eh, prácticamente se puede casi extinguir eh, lo que es la, la producción de uva en la Asarquía. La cooperativa aproximadamente tiene sobre unos 800 productores, pero estamos hablando de, de productores muy pequeños, es decir, es mucho minifundio. Hay agricultores eh, tan pequeños que pueden tener solamente media hectárea, eh, es decir, está muy... todos muy repartidos. Es un gran minifundio. Aquí hay agricultores grandes, de digamos grandes, entre comillas, de dos o tres hectáreas. ...20, 25 hay pocos, la mayoría son muy pequeños y mucho minifundio... ...la producción de pasas de Málaga... ...es un producto único... ...que solamente eh, este tipo de, de uva pasa y esta variedad... ...solamente se más produce más en el mundo en la zona de Málaga... ...y más concretamente en la Axarquía... ...la sarquía forma unos... ...que se dedica a la producción de pasas unos 20, 25 municipios y la variedad moscatel que es la uva que predomina en la zarquía tiene tres variantes puede servir para consumo en fresco puede servir para uva pasa y puede servir para vino nosotros el 85% de la producción va dedicada a uva pasa y el 15% aproximadamente para vino moscatel y la pasa pues un bueno, tradicional de Málaga desde, bueno, desde hace 200 300 años y, eh, el destino de esta paz es para consumo de boca, fundamentalmente. Bueno, en el viñedo de Málaga han pasado cambios, ¿sí? porque prácticamente el, en los últimos 30 años, eh, antes, hace 30 años, lo que teníamos era principalmente la variedad Pedro Jiménez y Moscatel. Dos variedades básicas con las que se hacían todos los vinos Málaga. No estaba reconocida la denominación de origen Sierras de Málaga, que protege vinos blancos, tintos y rosados, que también elaboramos. Pero allá por los años 80, algunos productores empezaron a elaborar este tipo de productos, que trajo como consecuencia que al final se protegiesen bajo una, una denominación de origen, igual que pasó en Oporto, con Oporto y Douro, pues aquí pasó con Málaga y Sierras de Málaga. Eso, eh, ¿Por qué se produjo? Porque en Málaga básicamente existían dos variedades y las dos eran blancas pues importaron variedades ¿eh? y se trabajó con esas variedades se trabajó con esas variedades y esas variedades pues se han aclimatado bien y se ha estado trabajando con ellos eh, sin embargo ahora esas variedades son todas foráneas ¿eh? alguna no pero casi todas son foráneas ahora lo que se está haciendo es rescatando las variedades autóctonas porque antiguamente Málaga habló de principios del siglo ¿eh? y del de siglo XX y por supuesto en no el siglo XIX, había en Málaga pues treinta y tantas variedades de, de uva, ¿eh? blancas y tintas, prácticamente todas desaparecidas en aras a la producción comercial de las variedades Pedro Jiménez y Moscatel. Entonces, este ha sido un fenómeno importante que se produjo a finales del siglo XX. que ha traído como consecuencia pues, cosas muy positivas eh, en el interés de bodegas incorporarse a la denominación de origen. Nosotros la comarca, porque la comarca es rica, tiene el agua que tiene, la zona donde se puede regar, hay que aprovechar el clima, ves que los tropicales funcionan bastante bien, pero que luego que hay muchísimo terreno donde poner viñas, mantener las viñas viejas, que la calidad está ahí. Es, un, es una zona que hay mucha afluencia de, de aguacates, de mangos. Eh, para nosotros es una ventaja, ¿no? porque todo lo que es el, el producto de la sarquía vende a sarquía y, y todo lo que es calidad y producción propia, eso, eso es un apoyo ¿no? para la uva, para las pasas, para los mangos. vamos, eh, Es más una unión, un ir de la mano que, que una competencia. De hecho, tengo propuestas de, de varias empresas que hay que estudiar para trabajar juntos, para hacer maridajes, mis vinos con sus productos, el helado de mango que va también con los vinos dulces, eh, el, el guacamole que va muy bien con el moscatel seco. Eh, tenemos una, una sinergia de productos tan buena, de tan buena calidad, que para nosotros es, es todo un apoyo ¿no? y una ayuda a la hora de trabajar. Estamos hablando de pequeños productores que hacen su autoconsumo, vinos para ellos, eh, con producción bastante, bastante pequeña. ¿no? Dependiendo de la edad de la viña, eh, en las viñas que tienen una media de entre 30 y 60 años, pueden salir como un kilo y medio por cepa, como mucho, y luego en las viñas ya que tienen más de 60 años, como entre medio kilo y un kilo aproximadamente. Desde después de la filosera hasta aquí se maltrató mucho la forma de hacer el vino dulce en Málaga, echándole arrope, echándole alcohol vínico, haciendo vinos duros, eh, difíciles de, de digerir, además que te dan dolor de cabeza. Y ahora estamos volviendo a los vinos que se hacían antaño, ¿no? vinos elegantes, vinos finos, vinos que, que lo bebía la gente de de bien, ¿no? Eh, y entre ellos pues aquellos árabes que, que vivían en los diferentes pueblecitos de aquí de la zona. Lo que sobre todo es muy interesante de esta zona son cuatro aspectos que, que eh, terminan esa calidad de la uva de, de la zona de la Axarquía. Es la cercanía del mar, que siempre lleva brisas también en el verano, lo que, lo que hace que la, la viña eh, no se, se haga demasiado caluroso. Eh, también la altitud de los viñeros, porque están entre 450 y 850 metros, muy importante. Eh, luego, eh, el aspecto que ya mm, comenté es la, la vejez de la, de la viña, que también es importante para la calidad de la cepa, y sobre todo eh, la pizarra. El terreno que nosotros tenemos es de pizarra marrón y es importante eh, porque le da mineralidad a los vinos y cuando se observan los, los viñedos aquí de nuestros alrededores ven que, que el cultivo es en vaso, no, eh, no se ponen las cepas en esta zona en espaldera sino siempre se quedan bajos en, en, en vaso y eh, eso también es por parte, por para proteger los racimos de uva de, de demasiado sol, donde en casi todas las zonas del mundo lo que quieres es total eh, tantas, tanto sol en la, la, en la uva como posible, pero aquí hay, hay tanto durante todo el verano que las hojas pueden proteger los racimos un poquito de, 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 super, eh, de, bueno, de demasiado sol. Y además, eh, no tenemos aquí ningún riesgo de... ...por Porque durante todo el verano no llueve, entonces hay muy poca humedad y no corremos ni r ningún riesgo de, de que se purga la uva. Pues eh, la, la uva y las cepas de este viñedo, que es nuestro propio, eh, nosotros eh, laboramos esta viña eh, completamente eh, ecológicamente. No echamos ningún líquido, no echamos herbicidas ni eh, insecticidas. El único que sí aplicamos es una o dos vueltas de, de azufre bueno, para proteger la cepa de, de la humedad de la primavera. No tenemos para nuestros vinos eh, el certificado de, de ecología. Por parte, porque en mi punto de vista, bueno, todavía no, no, no dicen mucho de, de la elaboración de, del, del vino en la bodega, entonces yo siempre prefiero contar eh, a la gente cómo elaboro eh, mi vino y con, con qué uva. Eh, y otra parte es que nosotros también compramos uvas de otros viticultores. Y promocionamos que ellos también trabajen ecológicamente, pero no en esta zona todavía no es un 100% seguro. Hay gente que, que aún echa una ronda de, de líquido, por, por ejemplo, una herbicida. Por eso no, no nos parece muy lógico en este momento pedir eh, el certificado de agricultura ecológica, pero sí es algo que nos interesa muchísimo y que estamos, eh, estamos intentando que, que todo el mundo eh, eh, se interese por ese mismo tema. ¿no? Pero hay que tener en cuenta y mirando estos viñeros que es una labor eh, enorme eh, no utilizar ninguna herbicida. Eh, ...porque eh, no, no basta con una, una vuelta... ...pasar por la viña y cortar la mata... ...hay que ir eh, continuamente... ...y no, si no lo puedes hacer tú mismo... Mm, ...si tienes que... que ...si necesitas eh, mano de obra de otra gente... ...ya no, no rinde tu viña... ...entonces es un, un dilema que, que confrontamos en esta zona... ...nosotros sí hemos eh, eh, decidido en... ...en un cierto año, hace cuatro o cinco años... ...hacerlo siempre, completamente, eh, naturalmente... ...y es lo que estamos también promocionando eh, en nuestra zona... ...porque es un tema muy importante eh, e interesante. Ahora mismo nosotros estamos produciendo... ...unos 200.000 litros de vino... ...de los que en el año pasado... ...embotellamos noventa y tantas mil unidades... ...todavía tenemos más mercado de granel que de embotellado... ...pero claro, nos va bajando mucho el granel... ...y vamos subiendo mucho el embotellado... ...pero el litro fueron unos mil litros... ...pero claro, esto es... El, ...para nosotros es mucho, por un negocio tan pequeño... ...pero bueno, lo que es el, el negocio del vino en general... ...es una ridiculez ¿no?... ...necesitamos que se muevan millones de botellas, no miles". Empezamos en el año 2003 con un vino de calidad, un vino naturalmente dulce, que se llamaba Arianas naturalmente dulce. Um, como nosotros pensábamos que era un vino de calidad y teníamos solamente 500 litros, pues hemos pensado lo mejor que podemos hacer es empezar alto en el mercado y luego poco a poco ir bajando eh, con la, la ampliación y el aumento de la producción. Pero cómo empezar en la alta gastronomía cuando nadie te conoce, porque bueno, somos una bodega joven, no, eh, eh, llevamos ahora ni llevamos 10 años. Y en ese año, en el 2004, pues mmm, lo que lo que hicimos para darle a conocer al mundo eh, este vino. Eh, no mandamos muestras a restaurantes de, de prestigio porque no tiene sentido. Si no te conocen, bueno, eh, la botella se pierde. Entonces, lo que sí hacíamos es. Eh, reservamos una mesa en un restaurante de dos o tres estrellas Michelin en España. También en, en Holanda, en Copenhague, en Dinamarca y en Londres hemos hecho este, esta promoción. Reservamos la mesa y dos días antes de la reserva llamaba a los sumerier y eh, le dije, mire, mmm, venimos a almorzar en su restaurante pasado mañana, pero por casualidad somos bodegueros. ¿Le, ¿le importa que le llevamos una botella de nuestro vino? Y siempre dijeron, no, claro, bienvenidos. Entonces, al día de, del almuerzo, de la cena, nos presentamos también la botella. Solían ponerlo en frío en la nevera para el momento del postre. Y en ese momento, bueno, gran parte de la gente ya se había ido, eh, el ambiente un poco más relajado, y el sommelier o la sommelier eh, solía probar, catar el vino junto con nosotros. Y tenemos un éxito de un 80-85% que directamente querían trabajar con ese vino. Y, y es, este método ha sido nuestra promoción, esta ha sido la promoción de, de los vinos arianas. Actualmente tenemos dos importadores en Londres, en Inglaterra, y exportamos a, a nueve países más, sobre todo europeos, eh, escandinavos, pero también en Holanda, Bélgica. Y exportamos eh, una cantidad de vino a Estados Unidos y a Canadá. Y en realidad lo que buscamos es mercados en todo el mundo. Aunque tenemos una producción relativamente eh, pequeña de, de unos 30 eh, mil botellas, eh, este año lo que tenemos en, en los depósitos es para 45 mil botellas. En, vamos creciendo poco a poco hasta un máximo de de 100.000 botellas, es lo que podemos amanecer y elaborar en nuestra eh, bodega actual. Pero como son vinos un poco de mercado nicho, mmm, no, no es suficiente eh, tener eh, vender a, a solo unos pocos países. Necesitamos eh, muchos mercados para dejar ahí un palé, ahí dos palés, ahí mmm, tres palés pero nunca se venden los vinos, nuestros vinos, en, en contenedores. Entonces, solamente mmm, elaboramos, promocionamos y vendemos los vinos. También lo que ofrecemos es un paquete de enoturismo. Eh, desde hace muchos años eh, hemos tenido y, aquí grupos. Eh, grupos de personas, eh, extranjeros, españoles, que han venido a ver, ver las viñas y, y a, a ver la, la, la producción y luego catar juntos con nosotros los vinos. Es, es un aspecto también muy, muy interesante y e importante, creo yo, que la gente entienda e, y vea con sus propios ojos cómo, cómo se producen estos vinos. Como había, habíamos tantos visitantes, eh, unos mil al año, hemos decidido dedicar toda una planta, la, la planta arriba, la, la primera planta de nuestro edificio, al enoturismo. Eh, es decir, que mm, no solamente vamos a ofrecer visitas guiadas con explicación eh, del proceso eh, de vinificación de uva a vino, no solamente vamos a dar degustaciones degustaciones de los vinos y también en combinación con maridajes, sino que también vamos a abrir un restaurante eh, donde vamos a ofrecer almuerzos. Eh, claro, siempre el vino en el centro, partimos del vino y alrededor de los vinos vamos a crear platos que marinen bien con el vino y así ofrecer un menú quizás un menú sencillo de, de tres platos y otro menú más elaborado de seis platos. También es importante es importante la parte educativa, pero también es importante que de esta manera tenemos una venta directa al público desde la bodega. La venta al público en este momento ya forma un gran parte de, de nuestra venta anual casi un tercio se, se vende directamente desde, desde la bodega eh, el enoturismo es eh, un, un turismo que todavía eh, no, es, eh, no hay mucho en, en nuestra zona y sí que es, eh, la zona es súper ideal para esta esta clase de actividades porque eh, hay una ruta de vino, vino aquí tradicional entre los, los pueblos de, de Sayalonga, Cómpeta, Corumbela y Canillas. Y eh, eh, es una ruta eh, muy bonita. Eh, vale, la, vale la pena la excursión y eso es lo que ya se está valorando eh, en muchas partes de España. Viene gente de, de toda España. Y también, como saben, la zona de Costal, eh, la zona de la, de, de la playa de, de, de Málaga y Marbella, y Nerja, eh, para los turistas que, que a quienes les gusta el sol y la playa, también un día quieren optar por otra excursión. También es parte de, de nuestros visitantes. Muchos de, de los productores o de los viticultores que había antiguamente en las arquías se fueron, sobre todo los jóvenes, se fueron pues a la construcción. Y hoy hay un retorno otra vez a los lugares de origen. Entonces, estamos viendo cómo se está plantando viñedo en esas escarpadas eh, lomas de, de, de las arquías, es decir, que hay zonas de pendientes enormes. ¿eh? Bueno, pues ahí están los jóvenes pues incorporándose nuevamente al sector vitivinícola como consecuencia de esta, eh, de esta situación económica que se ha generado en los últimos años. Por tanto, sí hay un retorno. Teníamos miedo de que el cambio generacional ocasionase una quiebra en, el, en la posibilidad de que, el, de que hubiera continuidad en la producción vitivinícola. Ahora hay un retorno que, lógicamente, eh, es, es a lo mejor circunstancial, y que lo, y que, pero que sí que debemos de cuidar. Y cuidar significa que esos productores que se incorporan, igual que los que están, deben de tener una justa remuneración a su, a su trabajo, porque si no, difícilmente vamos a poder... ...mantener ante otras ofertas... ...de otros eh, estamentos, de otros espacios económicos... ...vamos a difícilmente mantener... ...a poder mantener esas personas en el campo". El mercado de la paz, pues verdad... ...que va bajando, ha bajado bastante... ...y ahora el futuro está en los vinos... Eh, eh, ...seguir elaborando vinos de calidad... ...y es el futuro que hay, la paz tiene un futuro regular... ...la verdad que es malo... En la comarca, además, pues, se está implantando productos nuevos, los, los tropicales, que aquí se están dando bien: que es el mango, el aguacate, y la aceituna, que es la de siempre y se mantiene, y, y algo de almendra. ¿no? Pero que aquí el futuro de los vinos, si se apuesta fuerte por ello, y conseguimos incluso que algunas bodegas, bodegas de nombre o bodegas que quieran hacer las cosas bien hechas, ¿En la comarca tendrá futuro con los vinos? Yo creo que tiene por venir, claro que sí, porque creo que aquí existe un pozo de, de, de interés por parte de, de la gente de que el vino de Málaga tiene que tener su posición. ¿Va a ser una denominación de origen de una dimensión? Pues yo creo que eso es más complicado, pero eh, nuestra posición en los mercados va a seguir existiendo. Tenemos un nombre, ¿eh? hemos mejorado extraordinariamente las calidades de nuestras elaboraciones, eh, eh, hay empresas eh, que, que tienen un posicionamiento estratégico comercial importante que se han interesado por nuestra región y, y se han instalado en nuestra región y eso va a dar proyección de futuro seguro.